Quiero invitarte hoy a que empieces a utilizar tu WhatsApp como estrategia de marketing. A través de chats, empieza a compartir con ellos audios, videos, imágenes e información acerca de tu producto o servicio. La herramienta de WhatsApp te va a permitir conectar directamente con tu cliente potencial. Empieza a crear listas de tus posibles clientes. Con ellos podrás levantar un grupo para que tengas ahí un medio de difusión de tu mensaje. Haz una publicación a través de una lista de difusión o de un grupo una vez al día para que a través de eso empieces a familiarizarte con tu cliente objetivo, con tu mercado meta, para que puedas transmitir diferente información acerca de tus servicios o de tus productos, para que puedas generar en ellos esa necesidad a visitar tu página web, tu página de Facebook, si no tienes página web, o bien a entrar dentro de WhatsApp Business y ver tu perfil de WhatsApp y ver tu catálogo de productos o servicios. Haz en este momento eso, porque ahora las empresas deben estar digitales. Si tu empresa no está digital, este es el momento para hacerlo. Fernando coge su móvil, acaba de recibir un mensaje a través de WhatsApp. Se trata de la innovadora fórmula de comercialización que esta pequeña cooperativa aceitera de Peal de Becerro en Jaén ha comenzado a utilizar. Al fin y al cabo es como un SMS o como un fax antiguo, es decir, o una simple llamada de teléfono, o sea, que al final o un correo electrónico. Tú me tienes que decir qué es lo que quieres, que has visto en la página web, cuánto te cuesta, yo te digo cómo tienes que pagarlo y lo recibes en tu casa tranquilamente. Es la facilidad que aportan las nuevas vías de comunicación y las redes sociales, una fórmula que esta cooperativa jienense, bajo el nombre en internet de I Love Aceite, ha sabido aprovechar, ofreciendo todas las facilidades para la comercialización de su producto. Al final, de lo único que se trata es que yo te pongo a tu disposición toda una serie de herramientas para que tú, donde quieras, cuando quieras y como quieras, realices tu pedido para que en 24, 48 horas lo tengas en tu casa. Y la experiencia está dando resultados porque, gracias a estos nuevos canales, son capaces de llegar desde un pequeño pueblo de 5.000 habitantes en la comarca de Cazorla a cualquier parte del mundo. No en vano, cerca del 50% de su facturación ya es internacional. Tenemos presencia en 12 países diferentes del mundo, pero nuestros principales mercados son Polonia, China y Centroamérica. Es la era del aceite 2.0 o de cómo saber aprovechar las enormes oportunidades comerciales que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Hoy más que nunca, las redes sociales no las debe manejar su recepcionista, tampoco su hijo. Debe tener una persona con la experiencia para medir los resultados de sus publicaciones. Debe tener una persona que responda rápida, pronta y oportunamente las solicitudes, necesidades, consultas de su cliente o de su espectador en las redes sociales. ...30 minutos antes de la hora del recreo, Ana recibe un mensaje por WhatsApp. Una de maqueta completo. Es el encargo de uno de los jóvenes que estudian en los institutos de la zona, un servicio que ha conseguido doblar el número de ventas en bocadillos de este pequeño comercio jienense, donde los estudiantes son los mejores clientes. ¿El bocadillo que te pidió por WhatsApp? El de magreta. Ellos están todo el día con el móvil, el método que ellos utilizan más rápido, y a nosotros nos acercamos más a ellos y ellos más a nosotros. Es una forma de vender más bocadillos en menos tiempo. Hemos subido entre 20 y 30 bocadillos más diarios. Así consiguen evitar colas y que los jóvenes malgasten sus preciados 30 minutos en esperar para conseguir su bocadillo. Salí del recreo y podemos ya empezar a comer el bocadillo. La verdad es que podemos aprovechar mejor el tiempo que tenemos de descanso entre clases. Ahorran tiempo. Antes tardaban más rato, perdían 15 minutos haciendo cola y ahora llegan y los están preparados y en 2 minutos están fuera. Nos dábamos cuenta que las colas llegaban inclusive a irse, es decir, ya se repartían en otros negocios. Sabor y tecnología unidos para llegar al consumidor más joven. Este 2020 tenemos que replantearnos las estrategias de marketing. La crisis mundial causada por el coronavirus nos está afectando a todo tipo de negocio. A unos más, a otros menos. Pero todos nos estamos viendo afectados. Es importante que su negocio sea digital hoy en día. Hoy en día tenemos clientes que están hiperconectados, clientes que están viviendo a través de redes sociales
todos los días de forma más intensa. Le invito a que si su empresa no está digital en este momento, la digitalice. Abra su página de Facebook, su Instagram, su TikTok, su cualquier red social que usted quiera crear para su negocio. Es importante que la tenga ya. Su presencia digital le va a decir al mundo, aquí estoy. Y a ellos, a esos nuevos clientes que aún no conocen su producto o servicio, hay que contactarles a través de las redes sociales. Muhammad Ali era un boxeador que decía que había que estar en movimiento para que no te pegaran en el ring. Él tenía esa estrategia de andar bailando o brincando dentro del ring, porque él decía que si te quedabas quieto, tu oponente te iba a golpear y te iba a ganar. No se quede quieto usted, reaccione. Estamos en una época diferente donde el marketing se nos plantea de formas muy distintas. Haga su negocio digital. Tenemos que entender que ahora hay clientes que son hiperconectados, que cuentan con Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, en fin, una serie infinita de redes sociales. Y tenemos que llegar a ellos a través de ellas para que nos conozcan, para que se den cuenta de que nosotros existimos. Por eso, hay que hacer lo que hace Muhammad Ali, moverse. Reacciona, muévete, haz digital tu compañía. Si necesitas ayuda, contáctanos.